Hey, ¿qué hay? Buenas a todos, soy Dead Areno y hoy os traigo otro poco de Hitman. Este juego es el Hitman Blood Money. Está chachi, ¿vale? Hitman, a nuestro estilo de Hitman como siempre. Vamos a pasar el nombre a cámara deprisa, ¿vale? Sí, suena como los verdaderos ángeles. Madre mía, no, parece una rata atropellada, pero bueno. Y nada. Os le he traído para echarles un ojo y tal. A mí me parece un juegazo. Yo siempre juego en profesional. Informes sin confirmar de un accidente en el parque Sauta. No encuentro por todas partes. En el séptimo aniversario de la tragedia, según los oficiales del distrito que han ordenado el cierre del parque, dando procesamiento indebido y cree que autoridades informan de al menos 30 muertos y cerca de 100 heridos. Conocido como el rey de los columpios, dice que la seguridad siempre fue dice haber gastado toda su fortuna en defenderse durante el proceso judicial. Frente al parque desierto para conmemorar el segundo aniversario de no culpable del parque Southland. De Águilas Legales, que defiende al propietario del parque Southland, Joseph Clarence, apodado el rey de los columpios, intenta evitar el testimonio. Es que la tragedia cerró las puertas del parque Southland, pero investigaciones sobre las medidas de seguridad. Libre de todo cargo. Bueno, ya vamos. Muerte de Showman. Creo que no nos va a costar una mierda cargarlo, pero bueno. Joseph Clarence. Esta misión es una especie de tutorial, ¿vale? Para que me haga los controles del Hitman. Hace siglos que no juego. Supongo que sabéis de qué plataforma. Bueno, vais a saber enseguida de qué plataforma es, porque además aparecen los botones arriba a la izquierda. Este nivel de entrenamiento te presentará las diversas habilidades y técnicas necesarias para superar con éxito. Sí, en fin. Que un nivel de entrenamiento, ¿vale? La mitad de las cosas que nos enseñen pasará como el resto de los tutoriales, no las haremos nunca. Esta debería ser una misión bastante sencilla. Necesitamos que penetre en un parque de atracciones abandonado, localice al propietario y lo elimine. El objetivo es un tal Joseph Clarence, conocido como el rey de los columpios. Un accidente relacionado con una de las atracciones del parque le obligó a cerrarlo hace pocos años. Nuestro cliente ha solicitado explícitamente que la foto que tiene en su poder sea la última cosa que el objetivo vea. El señor Clarence se ha visto involucrado de alguna forma en una red de distribución de narcóticos, así que puede que el parque aún cuente con alguna atracción. Disfrute del viaje 47. ¿Qué miras, Blanco? Estoy aquí para ver a Joseph Clarence. Nunca lo había oído. El rey de los columpios. ¡Mierda! ¡Ese caraculo! ¿Tienes nombre? Los nombres son para los amigos, así que no necesito ninguno. Nada, Hitman en su línea. Mira la foto en el inventario. Entra a la tienda, dista a los guardias. Sí, mira cómo lo voy a distraer. Ahí va, me ha dado. Ya está, nada, distraídos.
¿Habéis visto qué rápido? Ahí va, que no se muere. Ya, ahora sí, seguro que se muere. Madre mía, lo siento por el tío de la sillita, Le estaban torturando, yo creo. Salta al balcón. Al balcón. Despeja la habitación de al lado. Forzamos la cerradura. Bueno, ya está. Va un poquitín pillado de audio, pero bueno. Vamos bien. Vamos a esconder los cadáveres. Lo bueno es que para esto no había forma sigilosa. O sea, era entrar o entrar o... Entrar. Vamos a coger esto. Que a nuestro la hemos tirado abajo. Por razones obvias, no le quedaban balas. Si le hubieran quedado, me la habría quedado. Vale, exterminado. Nos cambiamos, cogemos el traje, la tarjeta, perdón. La usamos y vamos a atravesar la pasarela, que es el corredor este. Está lleno de negros. Y abajo hay más negros. Bueno, vamos a buscar. A ver, continúa por la pasarela. Pues no, no buscamos nada. Ahora, coloca la pistola en la caja verde. Vamos a coger la pipa, ¿vale? Para que no tengamos dos pipas. Colocar pistola. Ahí, te he visto suelto. Vale, nos lo guardamos, cogemos la caja de bicarbonato que lleva nuestra pistola en el interior y vamos a la sala de control con la caja, porque dentro llevamos la pistola por si nos cachean. Tengo que inspeccionarte, Blanco. ¿Cómo que Blanco? Será negro. De acuerdo, estás limpio. Estoy limpio, lo sabía. No me quedo ahí. Puedo conseguir el dinero, cariño. Ya casi lo tengo en mi poder. El señor Spook lo tiene. Abriremos el parque y será como en los viejos tiempos. No, no, solo unos cuantos días más. Tienes que creerme. No digas eso, cariño. El señor Spook va a conseguirlo, amor. Él es bueno con el dinero. No firmaré los papeles, amor, no lo haré. Tienes que darme una oportunidad más. Tienes que... ¿Pastelito? ¿Cariño? ¿Amor? Alguien se quiere divorciar de ti. Y adivino que es tu mujer. Bueno, vamos a... Me queda un bobón, perdón. Vamos a coger la pistola, recuperar pistola. Sube sobre el ascensor. Vamos a coger un martillete. Ahí. Estrangular, me gusta. Estrangulado. Entra y sal del ascensor. Utiliza los controles eléctricos. Cruza las fábricas sigilosamente. Vamos a matar a este tío. Estoy viendo que el capturador se ve bien, ¿vale? Pero en la pantalla se ve más oscuro de lo que me esperaba. ¿Qué ha pasado a esa negra? Ahora este también.
Quieto. No, en dirección hacia la puta no. Vamos a coger la pistola. Creo que es el último. Madre, reventa las bolas. Entra en el servicio. Usa un escudo humano. Bueno, vamos a intentarlo. No quiero morir, tío, no me mates. Despeja la sala. La cargamos. La pistola, vale. Vamos a la pistola. Coge el maletín del rifle. Hace tiempo, Scoop, y solo me preguntaba cómo va el asunto de... del dinero y... ¿Sí? Ya, mira, la cosa es, si lo recuerdas, que acordamos que sería poco tiempo y que pagarías en metálico y yo qué sé, las presiones a las que debes de estar sometido, esperaba que, ya sabes, quizá pudieras simplemente pagarme lo que acordamos, aunque lleves aquí... Diablos, más del doble de lo que acordamos, pero... paga la cantidad original y márchate. No necesariamente de inmediato, pero ya sabes. Te lo agradecería. No. Gordo llorón. Bueno, vamos a coger el rifle, monta el rifle. Elimina a los tres guardias de fuera. Anda, se le ve poco aquí. Lo que pasa es que yo soy muy malo con esto. Yo soy más a corto alcance. Ahí. Recuerdo que se juega en profesional, ¿eh? No es tan fácil como parece. Y que esto tiene estabilidad nula. Ya está. A ese le he dado de coña, pero bueno. Lo importante es que ahora tenemos una pistola y vamos a por el señor de la montaña rusa. Encuentra la puerta de la oficina. Oficio. No parece difícil. Coge la jeringuilla. Sí, hombre. Pues ya no hay ni hincho ni Thor, ala. Tú, acércate a él y muerto, ala. Sal por la ventana de la oficina. Tendría que haberle enseñado la foto y esas cosas. Y haberle pinchado con la jeringuilla, pero. Hecho el contrato, que es lo que cuenta, que es matarle. Continúa por la pasarela. Entra por la ventana, esto es fácil. Se puede guardar. Ah, no, no. No me deja guardar en provisional, es por si me matan ahora. Pues nada, si me matan a empezarla de nuevo, menuda alegría. Vamos a ver. Thank you.
Ahí va, el blanquito la ha liado. ¿Cómo se ha levantado el otro corriendo a la cama? Se va a cagar ahora. Ay, mierda, no atraviesan las balas. Ahí va. Ya está, ala, se acabó el malo. Y he ganado una de serie. 5.0. Tú, por testigo. Coño. Qué dura, ha aguantado un balazo y ha salido volando. Bueno, ya hemos acabado aquí. Os veo en el próximo Hitman, pero antes vamos a leer los titulares. Asesino malvado, masacre a 22. Joseph Clarence ha muerto. La policía sospecha que ha sido en el mar. Encargado en el departamento de Baltimore. 21 muertos. Guardia de espalda. El investigador de calibre 50. Eso sigo solo una bala. El tipo de SLP. Esa es la pistola que cogió. La muerte en misteriosas circunstancias. Había sido natural o provocada. El descubrimiento de varios cuerpos. Oculto indica que esto ha sido una obra de un criminal. Bla 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 bla. Ahí va, un tío feo leyendo nuestro periódico. Espléndido. Supongo que será el malo maloso de Hitman. Ahora sí, os veo en el próximo Hitman Blood Money.